verdad que perdió a Morgan, pierden esta jornada a Bustos, tienen que revisarse, ahí lo tenemos. En dos jornadas seguidas, y son jugadores con tarjetas rojas. Atacantes, los que se están viendo expulsados. Aquí las mejores jugadas que dejó este compromiso, con un Managua que fue dominante desde el primer minuto, con un Managua que se le vio la intención de ir a buscar el marcador desde el arranque del partido. A los 5 minutos se abría el Luminoso, un centro pasado, llegaba Juan Ramírez, que anda en estado de gracia en esta apertura 2024, marcaba su primer gol de la tarde. El segundo, no crean que este otro ángulo, es el segundo gol. Pasa que la fórmula fue la misma, el centro de Melvin Serrano para que Ramírez por el segundo poste marque el segundo tanto. Fernando por ahí se le comía la espalda al defensor, la primera fue de pierna izquierda, el segundo gol fue de cabeza. Por tercera jornada consecutiva Ramírez anota gol, hay que decirlo, en las primeras dos fue doblete, en esta hizo tres. Aquí la primera que se perdía Miranda, bien por el guardameta, después nuevamente el portero. Llega Bustos, otra vez el portero. Se esforzaba el guardameta de los ribenses, pero al final no pudo evitar la goleada de su equipo. Un tiro libre de media cancha que de cierta manera complicaba un poco a Rodney Olivas. Ya en la segunda parte, Rancho Santana trató de que los cambios le dieran resultado. Con un poco de fortuna, Bonilla marcaba este gol. El guardameta salía a despejar el rebote en la humanidad del perro y después todavía de cabeza. Por si quedaban dudas, dice, de que la pelota ya había ingresado, porque la pelota termina pegando en la parte de atrás, en el tubo que tiene en la base trasera. Le ponía la cabecita para mandarla a guardar. Después Samuel Gutiérrez, en una serie de rebotes, le queda al defensor. Anda haciendo el mate Samuel ahí tomando nota. Esta por parte de Miranda, marcaba su primer gol Miranda ahí con un remate cruzado con potencia. Sabe que había tenido un par de oportunidades que no había podido marcar. Aquí su primer gol del torneo. Soy de la manada, dice Miranda. Esta se la termina perdiendo Miranda, se le fue un poco desviada y le hizo falta fuerza. Llegaba el perro con potencia, el rebote era para Ramírez y este marcaba su hat-trick. Me quedaba ahí solo para empujarla. Con eso llegó a 7 goles. Se ubica como líder goleador. Y el último del compromiso fue también para Miranda, después de que Alan Caballeros sobre la última línea terminara ganando la pelota y se la servía en bandeja de plata a Miranda para que este marcara su segundo gol del compromiso. Marjorie Ponce dice: aquí no hay tiempo para más.